Rustem, Zumbul dijo que tenías noticias del capitán Gizir Pasha. Se ha recuperado. Tanto que su majestad lo ha asignado nuevamente al liderazgo de la armada. El Pasha se reúne secretamente con su alteza. Él lucha para colocarlo en el trono, y a pesar de eso, ¿y como si fuera poco lo recompensa? Es difícil saber qué piensa su majestad, pero es evidente que el príncipe Mustafa y el capitán han sufrido mucho por este incidente. No deberíamos permitir que esa herida se cierre. ¿Qué podemos hacer? Creo que ha llegado el final del camino para Gizir Pasha. Cuando sea apropiado, deberíamos hallar el modo de deshacernos de él. Su Alteza, el Príncipe Jihangir. Jihangir, no te esperaba tan pronto. Me alegro que estés aquí. Pensé mucho en ti. Dime, ¿cómo se encuentra Bayaceto? Está bien, madre. Está ocupado con su provincia. Dime, ¿qué sucede? ¿Algo te ha hecho infeliz, acaso? ¿Sucedió algo en Koutaya? ¿Relacionado con tu hermano? No, madre. Solo tuve mucho dolor mientras estuve allí. Por eso regresé. Parece que se trata de otra cosa. ¿Qué cosa podría ser? Si se libera a un ave después de una vida en cautiverio, no podrá vivir de nuevo en el exterior. Extrañaba el palacio. También a ti. Cariño. Y a mi padre. Es por eso que regresé. ¿Pero qué intenta hacer? ¿Ha perdido la razón? Su majestad, el príncipe Selim. Selim y Bayaceto. Después del asunto del juicio, Bayaceto fue en secreto a donde Selim. Selim escribió con todos los detalles la situación. Sultana, ¿qué va a pasar? Esa carta era para el sultán. Jihan. ¿Madre? Sultana, su hijo, el príncipe Bayaceto, irá al palacio de la corona a ver a la sultana Jihan. Tenía que informárselo lo antes posible. Llévele esta carta a la sultana Hürrem antes de que Bayaceto llegue a Estambul. Fakria, mantén vigilada a Jihan. Hola, sultana. ¿A dónde se dirige? Bayaceto, realmente me has decepcionado. ¿Cómo pudiste hacer algo así? Eres mi mayor esperanza. Iba a quedarme 1 o 2 días y luego regresar. Nadie debía enterarse. ¿Cómo pudiste ser tan descuidado? Esto que haces es muy peligroso. Debes regresar. Regresarás al camino cuando oscurezca. Nadie debe verte, por favor. Madre, no me iré hasta que no vea a Jihan. Bayaceto, no hables como si no supieses quién es Jihan. Es parte de la familia. Es la hija de Ibrahim Pasha y la sultana Atisa. Es imposible que ustedes tengan una relación. ¡Imposible! Tan solo pensar en eso está prohibido. Si su majestad se enterase, se enfadaría mucho. Afife. Sultana. Su Alteza. Su majestad lo está esperando.